temía tanto que no volvieras. Esta es mi casa. Siempre volveré sin importar lo que pase. Tienes razón. Tu mamá está aquí. Por eso volviste. No por mí. Ni siquiera me consideras tu esposa. Solamente en papeles. Yamil, ni siquiera me tocas. No me quieres, lo sé. No digas tonterías, Neil. La única tontería fue pensar hasta este día que podrías amarme alguna vez. No puedo más. No me permitiré caer más bajo, ¿sabes? Ya no puedo rogarte que me ames. Me rindo. Espero que seas muy feliz. Está bien, yo llegaré pronto. No, cambia la reunión de la 1 para más temprano. Bueno, hasta luego. Tu novio armó una escena anoche. No es mi novio, así que por favor cuida tus palabras. Pero qué segura suenas. Bueno, mírate. Después de todo sigues aquí, pero no permites que nadie diga nada. Si sigues hablando de esa manera, Lee San se enterará de todo lo que hiciste. Así que tendrás que vértelas con él, querida. ¿Cómo puedes tener tanta confianza? Porque no tienes idea de lo que soy capaz de hacer, claro. Fui donde el jefe de tu novio, le conté todo. Y dijo que lo castigó, pero a su manera. ¿Lo castigó? Veo que eso sí te interesa. Y con eso no es suficiente. Convertiré su vida y la tuya en un verdadero infierno. Ve y dile a Dilek que no se meta con Yamil. ¿Acaso no puedo empezar un día sin que haya problemas? Ella fue donde el jefe de Yamil y se atrevió a contarle todo. ¿Quién sabe qué más es capaz de hacer? Ya está en una situación difícil. Su madre está enferma. Alixan, estás yendo demasiado lejos. Déjalo en paz. Me diste tu palabra. Tú dijiste que lo dejarías en paz. Habla con Dilek para que no se meta más con él. Te di mi palabra y he cumplido al no matar a ese hombre. Nunca dije que sería su ángel protector. No lo hagas por Yamil. Mira, no quiero volver a escuchar el nombre de ese bastardo en esta casa, ¿entendiste? Así que más te vale que empieces a enterrar ese amor. Espero que te quede claro. Entonces escúchame bien. Yamil es el hombre que amo. Se lo ocultaré a todos. Se lo ocultaré a Yamil incluso. Pero no te lo ocultaré a ti. Cada vez que me mires, verás a una mujer enamorada de alguien más. Enamorada de Yamil. Nunca vuelvas a decirme que amas a ese hombre. ¿Por qué? Si ya lo sabes, aunque no te lo diga, ya lo sabes. Yamil es a quien amo. ¡Basta! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Ya no me importa! ¿Podrías darme dinero para las medicinas de tu madre? Yo me encargo. Fellas, creo que necesito conseguir otro empleo. En el taller no hay trabajo. Me llaman un día y luego tres no.
No me importa. Es mejor así. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es mejor? Porque ya no quiero que trabajes. Hay muchas cosas que hacer aquí. Por ejemplo, podríamos hacer un bebé. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, basta, amor! Por favor, llegaré tarde al trabajo. No pasará nada si llegas tarde una vez. ¿Te puedes ir después de desayunar? Por favor, amor, ¿puedes ver quién es? Salvada por la puerta. Dios mío. Yamil, ¿qué pasa? Tengo que pedirte un favor, ¿de acuerdo? No me ofenderé si me dices que no. Ah, entiendo, espera. Toma. Es todo lo que tengo. Te lo devolveré lo antes posible. No te preocupes. ¿Es suficiente? ¿Para qué lo necesitas? Estoy en aprietos. Necesito tanto dinero como se pueda. Con esto podré comprar la medicina de mi madre. Ah, pero con eso no te va a alcanzar. Le preguntaré a Serpil si tiene más. No hace falta, Fillas. ¡Serpil! ¡Serpil! ¡Trae todo el dinero que tengas! También conozco tu situación, amigo. Pero me las puedo arreglar por unos días. No te preocupes por eso. ¿Para qué quieres el dinero, amor? Ah, bienvenido, Yamil. No tengo mucho, ¿será suficiente? Doña Ferida es como una madre para nosotros. Ve a comprarle su medicina. Otro día arreglamos. Gracias. Nunca hubiera imaginado que Yamil terminaría en una situación como esta. Lo va a arreglar todo, lo sé. Siempre ha logrado hacerlo. Mi abogado te entregará el dinero. No te preocupes, encárgate de las formalidades. Y después echa a ese hombre de la casa según lo que acordamos. Está bien, gracias. Todo listo. Podemos comprar la casa. Alixan, esto es ridículo. ¿Crees que Yamil no va a poder encontrar otro lugar donde vivir? Compraré todas las casas en las que viva si es necesario. ¿Y qué hay de tu hija? ¿Nunca piensas en ella? A ella también van a arrastrarla junto con Yamil. Eso no durará mucho. Neil no soportará tantas dificultades. De una forma u otra volverá a casa. Bueno, ¿cómo quieres, Alixan? Por favor, haz lo que te pedí de inmediato. De acuerdo. Gracias. Erhan. Señor Ahmed. Dime, ¿qué haces por aquí? Tengo una amiga que vive por aquí y vine a visitarla. ¿Y usted? Mi negocio está aquí. ¿Quieres un té? Se lo agradezco. Iré donde mi amiga y después paso a verlo. Te estaré esperando. De acuerdo. Perfecto, nos vemos. Hola, Nurettin, buenos días. Hola, buen día. Oye, ese muchacho es el hermano de tu yerno, ¿cierto? Ajá. Es hermano de Alixan, Erhan. Entonces es tu obligación avisarles. Los corre, ve y dile, recorrieron todo el vecindario. ¿De qué hablas, Nurettin? Está saliendo con la hija del difunto Salih. ¿Erhan? Lo juro, la misma Betul me lo presentó como su novio. ¿Pero cómo puede ser? Es una pena, no tiene a su padre. Pero no debería estar sola, es una joven hermosa. Nurettin, no empieces con chismes a esta hora. Por favor. Huelen muy bien. ¿Estás enferma? No, ¿por qué? Bueno, porque no estás enojada conmigo. Es más, hasta sonreíste. Entonces tómalas, puedes quedártelas.
Ahora sí, vuelves a ser la misma de antes. No tienes nada que hacer y te diviertes conmigo, ¿cierto? ¿Qué quieres que haga? Eres lo único agradable en mi vida. Ay, salió el sol. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Claro. Buscaré mi abrigo, ya vuelvo. Buenos días, señoras. Que tenga buen día, señor. Buen día. Que les vaya bien. ¿Qué estás haciendo? Me relaciono con los vecinos curiosos. De todos modos, ya saben que somos pareja. Está bien, pero no los acostumbres a eso. Vamos, tengo que volver antes de que mi mamá regrese. ¿Por qué? Porque se va a enojar. Yo hablaré con la señora Suman. Oh, tú hablarás con la señora Suman. Te estás tomando esto muy en serio. Ah, por supuesto. ¿Qué más quieres que haga? Podría haberlas ido a comprar, cariño. Ya me encargué. No quiero ver a tu papá de nuevo por aquí. No te preocupes. No vendrá. No lo dejaré entrar por esa puerta. Prometo que no lo dejaré hacer nada que te moleste. Yemil, te amo tanto. Yo abro. Dale las medicinas a mi mamá. Hola, Ismael. ¿Qué pasa? Malas noticias. Tienes que desalojar la casa en una semana. ¿Qué dices? Falta mucho para que el contrato venza. Y siempre he pagado la renta a tiempo. ¿Cuál es el motivo? Lo siento mucho. Sé que nunca me causaste problemas, pero vendí la casa. Y el nuevo dueño la quiere vacía cuanto antes. No me importa. No puedes correrme así como así. Existen leyes que me amparan. No es tan fácil. Bueno, habla con el nuevo dueño si quieres. Yo no puedo hacer más. Dicen que es un hombre poderoso. Él podría dejarte en la calle en 2 minutos. En mi opinión, no pierdas tiempo y busco un lugar donde vivir. Buenos días, señor Nureddin. Hola, señora Suman. Hola, ¿cómo Dígame. Está? Voy a llevar 1 kilo de papas, cebollas y unas naranjas. Claro, le daré las mejores. De hecho, quería hablar con usted. Sí, dígame. Todo el vecindario está hablando de eso. Sobre el nuevo novio de Betul. Qué pena, señor Nureddin. Jamás lo hubiera esperado de usted. ¿Desde cuándo se convirtió en un chismoso? No me malinterprete, yo le estoy contando para proteger a su hija. Yo soy su madre, yo protejo a mi hija. Gracias a Dios que no necesitamos de nadie. Vaya y dígale a todas esas personas que mi hija es bastante seria en sus relaciones. Ese muchacho no es buena compañía. Escuché que tiene algunos problemas. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién lo dijo? Es el hermano menor del yerno de Ahmed. Dicen que es un vicioso. Hace mucho que no comía estas galletas. ¡Qué buen antojo tuviste! Deliciosas. Disfrútalas. Ay, deberíamos comprar castañas también. Sería fantástico. Gracias, pequeño. Nuestros paladares son iguales. Nos vamos a llevar bien. Hola, mamá. Betul, no sabes de lo que me enteré. Tengo que contártelo. Dios mío, no sé qué haré. ¿Qué pasó, mamá? Erhan. Se trata de Erhan. Es hermano de Ali Ihsan. ¿Qué dices? Lo que escuchaste. Es el hermano del esposo de Ifet. Y nosotras, como idiotas, confiamos en él. Está bien, mamá. Nos vemos después. ¿Qué pasó? ¿Una mala noticia?
No. Erhan, estaba pensando que no conozco mucho sobre ti. ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Ni siquiera sé tu apellido. No tuviste tiempo de conocerme mientras intentabas librarte de mí. La verdad es que no hay mucho que decir. Soy un hombre sin oficio que vive solo y no hace nada porque vive del dinero de su familia. Entiendo. ¿Lo entiendes? ¿Estás hablando en serio? Pero aún no me dices tu apellido. Honestamente, me sorprende tanta atención, pero me gusta. Me gusta. Señorita Erhan Emiroglu. Es un placer. Hola a todos. Oye, no te acomodes tanto. Tienes que limpiar el tanque. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Yo no voy a limpiar nada. Soy chofer. Harás lo que diga el señor Arif, ¿entendido? Si él dice que limpies los baños, tienes que hacerlo. Agradece que aún tienes trabajo. Ifet, querida, Serpil está aquí, te está esperando abajo. No tengo energía para verla ahora. Ojalá me hubieras preguntado y le hubieras dicho que no estaba. ¿Por qué dices eso, querida? Serpil es tu mejor amiga. Te va a hacer bien verla. Vamos, anda, mi niña. Quería saber cómo estabas. Cuéntame, ¿todo está bien? Estoy bien. Quería ir a visitarte, pero... No, tranquila. Con que tú estás bien me basta. Oye, Ifet, ¿cómo se arreglaron tan pronto? No lo entiendo. Ali Iksan es una persona muy buena, ya lo sabes. Ay, la verdad no lo sé. Después de que te fuiste, se apareció en mi casa. Nunca lo había visto así. Estaba como un loco poseído. Ay, Ifet, te lo juro, casi me ataca. Si Feyaz no llegaba, seguro me habría golpeado. Se puso así porque él me ama realmente. Pero es un buen hombre. Bien, querida. Si tú lo dices, está bien. ¿Y? ¿Cómo están las cosas en el vecindario? La verdad, no hay muy buenas noticias. Oye, Ifet, si no te molesta, quiero decirte una cosa. Realmente lamento lo de Yemil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bien, ha tenido problemas por la salud de su madre, lo sabes. Y luego, algo pasó en su trabajo. No tiene un centavo. Esta mañana fue a pedirnos dinero a casa. Nunca lo había visto así, tan destrozado y con tanta tristeza. Qué pena. Dios no debería poner a nadie en esa situación. Necesito ver al señor Arif. Está en una reunión, no puede pasar. Si gusta, puede esperarlo. Espero que no pase mucho tiempo hasta la próxima reunión. Nos vemos la próxima semana. Eso espero. Señor Arif, ¿puedo pedir la tarde libre? Imposible, muchacho. Necesito un nuevo hogar.
quiere verme humillado, ¿es eso? Lo entiendo. Si es necesario, limpiaré el piso. Pero necesito irme de inmediato. Despídame si quiere. Aunque la compañía en Alemania esté pasando dificultades, sé que serás capaz de resolver esto, Jasmine. Confío en ti. Está bien, intentaré manejar esto. De acuerdo, tengo que irme. Tengo mucho trabajo que hacer. Hermana, necesito hablar contigo. ¿Puedes quedarte un poco más? Yo me iré y veré cómo puedo resolver esto. Muchas gracias, Jasmine. Veo que tu querida esposa fue a quejarse contigo de inmediato. Sí, supe lo que pasó. Solo intenté ayudarte a ti y a Neil. No me arrepiento de lo que hice. Si vas a enfadarte conmigo por eso, o si vas a amenazarme con echarme de casa, hazlo. No tengo problema con eso. De hecho, te agradezco lo que hiciste por ese hombre. Aunque me gustaría que para la próxima me avises antes de hacer algo. Por supuesto. Será un placer. De hecho, lo que hiciste fue aún más efectivo. ¿En serio? ¿Por qué? Hablé con Neil anoche. Estaba totalmente confundida. Comenzó a entender poco a poco que Yemil se había vuelto loco porque le diste un poco de dinero. Perfecto. Supongo que esto se va a resolver más rápido de lo que pensé. Veo que no estoy enterada de tu plan. Se van a quedar sin su hogar. Bien jugado. De todas formas, es difícil llamarlo hogar. En poco tiempo nos desharemos de ese hombre. Esta es la dirección. Pero no sé si a este granero le podamos llamar hogar. No digas estupideces, Ersin, por favor. No es como si tuviera una mejor opción que esta. Tienes razón, amigo, pero ¿cómo vas a traer a tía Feride a esta casa? Puedes quedarte en mi casa por un tiempo. Incluso mi casa es como la mansión de Ali Ixan comparado con esto. No vuelvas a mencionar ese nombre, Ersin. O mi puño va a estar en tu cara. Lo siento, Yemil, lo dije sin pensar. Pero escúchame bien. Ni siquiera un perro aguantaría aquí amarrado. Quédate en mi casa, ¿está bien? Imposible, Ersin. No puedo permitir que los demás digan que no puedo cuidar a mi madre y a mi esposa. Tengo que encontrar una casa. Betul. Hija, ven a tomarme la presión. Creo que está alta otra vez. Mamá, calma. Ya te tomé la presión. No tienes nada, estás exagerando. Ya sabes cómo soy, por el amor de Dios, Betul. Oh, qué pecado cometimos. Un problema y luego otro. Mamá, encontraremos la manera. Sigue todo de acuerdo al plan. ¿Estás segura, hija? Y Fed no sabe nada de Erhan, ¿verdad? No, no sabe. Y no diría nada si supiera. Ella tiene sus propios problemas. Gracias al cielo. El señor Ahmed lo sabe. ¿Qué pasa si habla con su hija y va donde Erhan y habla con él? Entonces todos sabrán. Ay, no, mamá. Pase lo que pase, no tienes que preocuparte. No digas tonterías. Ay, mi niña. Niña desafortunada. Justo cuando pensábamos que todo iba bien, la desgracia vuelve a caer sobre nosotras. Escucha, a Erhan no se le habrá salido decir que estás embarazada, ¿no? No lo sé, mamá. Me estás sofocando. Mejor iré a ver a Serpil. Ay, Dios mío, ayúdanos. Hazlo por el bien de ese bebé. Aleja a Yemil de nosotras. ¿Qué?
¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? No. Todas las casas están ocupadas. Yemil, voy a decirte una cosa. Te vas a volver loco, pero lo diré de todas formas. Ese dinero me lo dio papá. No se lo pedí. No estamos pidiendo limosna ni nada como eso. Si vuelves a mencionar ese tema, te romperé el corazón, Neil. El señor Alixan te las envía. Es tan elegante. Son hermosas, ¿verdad? ¿Sabes qué haré con ellas? Voy a ponerlas en un lugar especial en el salón. Y la señora Dilek se comerá sus palabras. Querida, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás enferma? Así es. No bajaré a cenar. Pero entonces, deberías ver a un doctor, ¿no crees? Esto no es bueno. Solo quiero descansar un poco, tía. No te preocupes, estaré bien. Bueno. Como quieras, cariño. Avísame si te sientes mal o necesitas algo, ¿bueno? Está bien. Las cosas se acaban de complicar. Cada vez que intento salvarme, me hundo más y más. Y no porque sea egoísta, es por cómo se siente mi mamá. Tengo miedo de que algo malo le vaya a suceder. Me estoy volviendo loca. Ay, y yo me estoy volviendo loca de la curiosidad. Dime de una vez qué pasa. Ya sabes que estoy saliendo con Erhan hace un tiempo. Aunque solo lo veo porque siempre me está buscando, pero... Lo sé, te escucho. Bien, yo no sabía lo que hacía, dónde vivía, cómo se ganaba la vida, dónde trabajaba. Ay, soy una idiota. ¿Por qué le conté todo de mi vida? Estúpidamente le dije que estoy embarazada. Y que era un secreto, que no le había dicho ni siquiera a mi esposo. Le conté toda la verdad. ¿Te está causando problemas? Todavía no, pero lo hará. Ay, por el amor de Dios, por favor, explícame esto con todos los detalles. Este tal Erhan es hermano de Ali Ixan. ¿Ali Ixan? ¿Cuál Ali Ixan? ¿El esposo de Ifet? Ah, el que estaba desaparecido apareció. Serpil, ¿qué voy a hacer? El hombre es tío de Neil. Sin duda él hablará con tal de salvar a su sobrina. Yemil tarde o temprano se enterará. Calma, espera, no entres en pánico. Solo cálmate y pensemos, lo solucionaremos. Ay, debería dejar Estambul y huir de este lugar. Imagina qué es lo que va a pasar cuando Yemil se entere. Escucha, hagamos esto. Ve y cuéntaselo todo. Antes de que él lo descubra por su cuenta. Y convéncelo de que no se lo diga a nadie más. Es una buena idea. No entiendo por qué no se me ocurrió a mí antes. Seguramente lograré convencerlo. De todas maneras, está enamorado de mí. Hará lo que yo quiera. Qué buena idea, Serpil. No creo que tengas otra opción. Thank you.
Es imposible que encuentre algo mejor por este dinero, se lo digo sinceramente. Sí, lo sé. ¿Por qué es tan barato este lugar? Siendo honesto, la doña es una anciana y necesita el dinero con urgencia. Pide los primeros 5 meses de renta como adelanto y 3 meses de depósito. ¿No pide a mi hijo como garantía también? ¿Quién te crees? Me estás tomando el pelo. ¿Quién en este mundo pide esos requisitos? Dime algo razonable para poder rentarlo. No puedo hacer nada por usted. Es lo que la propietaria está pidiendo. Entonces ve a decirle a la propietaria que jamás va a encontrar a un imbécil que le pague todo eso. Que escriba eso en el contrato si quiere. Oh, llegaste temprano. La verdad, me sorprende cuánto avanzó lo nuestro. Nos hemos visto casi todos los días y ahora eres tú la que quiere que nos veamos. Sí. ¿Es mi idea o te pasa algo de nuevo? ¿Estás bien? De hecho, no estoy muy bien. Es por eso que quería verte. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hice algo que te molestara? No. Tú no hiciste nada malo. ¿Te molestó alguien? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Mira, lo sé. Sé que nos conocemos hace poco, pero confié en ti y te dije muchas cosas que no le había dicho a nadie antes. Oye, no tienes que sentirte culpable. De hecho, es solo el efecto de mi encanto irresistible. Sabes que recién ayer supe quién eras. De haberlo sabido antes, yo nunca habría salido contigo, Erhan. Betul, dime qué viene todo esto. Está bien. Es verdad que antes solía ser un inútil, pero no tanto como para que no quieras verme. No, eres un hombre muy bueno. Siempre has estado ahí para mí apoyándome y te lo agradezco. Tus intentos son en vano. No podrás deshacerte de mí tan fácilmente. No estoy intentando deshacerme de ti. Por el contrario, quiero pedirte un favor. Entonces dímelo directamente. Sabes que haré lo que me pidas. Quiero que puedas mantener la verdad en secreto. ¿Cuál verdad? Imagino que no eres ninguna asesina. No tienes por qué ponerte nerviosa. Mi ex esposo, el padre de mi bebé, es Yemil. Es el hombre que está casado con tu sobrina Neil. Hola. Hola. Quería ver al señor Ismael, pero... Ismael salió, soy su esposa, pero puede dejarle un recado si quiere. Yo soy su inquilino, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? No muy bien. Estoy desesperado. Como sabe, tengo que encontrar una casa urgentemente. ¿Podría darme el teléfono del nuevo dueño si es que lo tiene? Quiero intentar convencerlo para quedarme ahí. Bueno, para ser sincera, yo no sé quién es, pero Ismael debió haberlo anotado. Déjeme ver si lo encuentro. Deme un minuto, ¿sí? Ah, aquí está. ¿Por qué no invitas a tu padre y a Nimet a cenar? No los hemos invitado hace mucho tiempo. Sería algo bueno. Tienes razón. Tenemos que considerar todo como una pareja perfecta. No te preocupes. Todo saldrá como tú quieres esta noche. ¿Por qué no estás comiendo? Porque no quiero. Tienes que comer o te vas a enfermar. Como si te importara. Claro que me importa. Quiero que mi esposa esté bien.
Si quieres, te puedo enviar a unas vacaciones. No es necesario. Pero si quieres hacer algo lindo por mí, puedes darme dinero. ¿Dinero? Por supuesto, pero ¿para qué? Serpil está en una situación difícil. Y me gustaría ayudarla. Por supuesto. Puedes retirar la cantidad que quieras del banco. Muchas gracias, de verdad. Iré a darle las buenas noticias.